country, the president of Spain. I asked nations to join us in bringing people to justice who are evil, who don't respect the law, and this president responded. Recently, Spain has arrested Al-Qaeda members and has shared information about those Al-Qaeda members, and it's incredibly helpful. And for that, Mr. President, the American people are very grateful. Al-Qaeda members and has shared information about those Al-Qaeda members, and it's incredibly helpful. And for that, Mr. President, the American people are very grateful. And in our meetings today, I assured the president that our nation would help Spain in any way possible to fight terror. And Mr. President, you've got that assurance. Yeah. So it's a great honor and un honor para mí para decir a mi amigo, bienvenidos a los Estados Unidos. Quiero decir que, como he dicho antes, la cooperación política de España con los Estados Unidos es completa en la lucha contra el terrorismo. Y también lo es, lo tengo que decir, y me lo ha vuelto a reiterar una vez más el presidente Bush, la cooperación de los Estados Unidos con España en la lucha contra el terrorismo que padecemos en España. A partir de ese momento le quiero decir que eso me parece lo más relevante. Estados Unidos no ha solicitado la extradición de ningún miembro de la organización Al-Qaeda detenido en España. Cuando Estados Unidos solicite, si es que lo solicita esa extradición, nosotros naturalmente la estudiaremos y decidiremos al respecto. Sí quiero decir, por otra parte, que Estados Unidos organiza su jurisdicción como le parece oportuno, sin, naturalmente, como corresponde a una democracia libre y a un Estado de Derecho, con todas sus consecuencias. Y quiero decir también que, evidentemente, cualquier actuación, si es que se produjese desde el punto de vista de la extradición, se hará respetando lo que son los procedimientos y las reglas legales de la legislación española y también de la legislación norteamericana.